大家晚上好，这里是正在为您直播的午夜新闻，欢迎您的收看。从今天开始，午夜新闻将在央视新址正式播。大阪や神戸の日常の風景を一変させました。今日一日の台風上陸ドキュメントです。Уважаемые представители Республики Крым и Севастополя, они здесь среди нас, граждане России.Жители Крыма и Севастополя. Primero, vamos a salir de esto una vez por todas. Ya se rieron lo suficiente, ya pudieron...Ya tienen para imágenes de memes. Bousete. ¿Cómo coño se pronuncia eso? Yo le decía Bousete durante todo el video, así que lo siento si lo pronuncio horrible. Rompiste el internet, vaya palaver. Normalmente yo hago videos hablando sobre tres cosas y vainas, pero este es video especial, este es un hablemos de una sola puta cosa, huevón. ¿Por qué? Porque todo el mundo me lo pidió y todo el mundo se me vino una bola encima de por qué coño no hablé sobre este meme en el hablemos de pasado. Y hay una explicación lógica para eso, y es que ese video, ¿verdad? El último hablemos de él, lo había grabado como que unos dos días antes de subirlo. Pasa que justamente el día después de yo haberlo grabado fue que se hizo popular ese meme. ¿Qué meme estoy hablando? Este de acá. Pueden que muchos estén viendo esto, ¿verdad? Esta imagen y estén confundidos como que porque Peach tiene tantas tetas, porque es como que oscura y porque me he masturbado ya 15 veces con este dibujo. Son preguntas muy normales que tenemos, ¿verdad? Cuando vemos este meme. También dónde coño salió y todo lo demás y va, pero eso está aparte. Lo importante es saber por qué coño me hice la paja 15 veces en un día mirando esa puta imagen. A ver, el meme tiene un origen un poco ortodoxo, por decirlo así. Ya que por primera vez que se vuelve tan popular un meme que no va en contra de nadie, que no está a favor de una campaña para, no sé, salvarle la vida o salvar el puto mundo, o no sé, no. Les explico, fue así. El 13 de este mes de septiembre, Nintendo, o sea, normal, hizo un Nintendo Direct donde anunciaron varias cosas. Ya saben, como que Isabel está en Smash, como que van a hacer un nuevo Animal Crossing para Switch. No me acuerdo bien qué más porque no vi el Nintendo Direct. No me interesó mucho. Una de las cosas que anunciaron en este Nintendo Direct fue un nuevo Super Mario Deluxe. Y el tráiler en sí es este. Y entonces tenemos como que ok, normal, un trailer normalito, relajado, nuevos personajes como Toadette, ¿verdad? Que es la causante de toda esta mierda. Este tipo no nos interesa un carajo, ok, pero aquí está. Eso fue lo que comenzó todo, no. Pero ¿qué pasa? Como lo pueden ver, Toadette tiene el poder de que en vez de que sean hongos normales que la hacen crecer y ya, es, porque sería muy puto raro un Toad crecido. Lo que hace es que esta coronita rara que la transforma como que si fuese una princesa Peach. Al principio no muchos le pararon bola, sino fue un artista de Twitter, cuyo username es IK92, hizo este cómic donde, por cierto, spoiler de Super Mario Odyssey del final, aunque coño, es un maldito Mario Bros, o sea, creo que a nadie le interesa el final y es aquí si te lo spoilan o no. En el final, cuando Mario rescata a Peach, saben que Bowser se quería casar con ella y toda esa mierda. Entonces Mario al final le pide matrimonio y Peach le dice que no. Y ya. Pues hicieron este cómic donde pasa lo mismo. Ahí está, Peach le dice que no. Mario y Bowser se quedan como que la puta madre, ¿qué hacemos ahora? Y Bowser con la coronita de Toadette, ¡ping idea! Y así es como terminamos con Bousete. Ahora, ¿por qué se popularizó tanto? Ni puta idea. O sea, porque pareció que durante la semana, ¿verdad? Que se hizo este fan comic, todas las personas que sepan dibujar, que saben dibujar, se pusieron de acuerdo porque, oye, y si dibujamos solamente este puto personaje durante toda la semana, todos los que sabemos dibujar en el mundo, sí va, me parece una excelente idea. Y así fue como que, no sé. A pesar de que lo hizo una persona estadounidense, este meme, este puto dibujo, se popularizó mucho más en Japón. Llegando a un punto donde hasta mangakas, huevón, mangakas, el Oda, el que hizo One Piece, el que dibuja One Piece, hizo un fucking Bousete. El artista de Dragon Maid también dibujó esa mierda. El de One Punch Man también, huevón.
¡Mierda! ¿Cómo llegan a este nivel, maldita sea? Yo en el Discord, tanto eran los memes de Bucete y tal, que tuve que abrir un canal No Safe for Work para que pudieran compartir tranquila de Bucete en el puto Discord. El punto fue que en Japón se convirtió en tendencia mundial. Tenía más de 1 millón de fucking tweets en menos de una semana. ¿Cómo se logra esto? No tengo ni la más mínima ni puta idea. Solamente mira esto, mira esta publicación de Facebook que me encontré el otro día. 8.010 fanarts de Bucete. ¿Cómo llegamos a tanto, huevón? A tanto, marisco. El Bongo Cat, ya todo el mundo se olvidó del Bongo Cat, huevón. Y no fue porque la gente le cansó o lo ostinó. No, marisco, fue porque vino este supremo, nuestra diosa todopoderoso Bucete. Y mierda, ¿cómo logró esta vaina, huevón? ¿Qué le pasó a ese artista? ¿Cómo reacciona la persona, el creador, la bestia, el papá de Bucete? Primero, cuando se vio que se estaba volviendo popular, le hizo otro cómic, ¿verdad? Que es como, ¿sabes que en Rafael Demoledor sale Bowser en una escena? Que están otros villanos de videojuegos. Entonces, bueno, esa escena, pero con Bucete. Ahora es como que mierda, ¿qué le pasó a Bowser? Pero luego, cuando esto se volvió una puta locura incontrolable, él puso lo siguiente en Twitter: mis seguidores ahora son 100 veces más de lo que cuando empecé. Un montón de artistas, incluso el de Dragon Maid, hizo un fanart. También consiguió una página en Know Your Meme. Y el hashtag de Bucete es top trending en Japón. ¿Qué coño está pasando? Ok, estoy agradecido, pero un poquito asustado. Lo lindo de esto, muchos usuarios de Twitter japonés fueron y le dieron como que un apoyo, porque, o sea, de bola, o sea, el tipo como que ve que hizo un monstruo y vaina, el coñazo de gente siguiendo. Qué raro, o sea, de panas, a mí me daría miedo, weón. Como le dije, este meme luego se dividió en varias partes. Las dos principales, ¿verdad? Es Bucete sigue siendo Bowser. Por ende, tú querer cogerte a Bucete es igual a gay. Así como vivimos una gran guerra, una gran duda de si que te gusten los traps es gay o no, que si tiene pito es más rico y cosas así, pues bueno, ahora estamos viendo lo mismo, pero con Bucete. Esto es una discusión muy seria y extremadamente importante de este último siglo. La respuesta no es fácil y no creo que lleguemos a una nunca, porque se dividen mucho los grupos y de verdad espero que ustedes me den su opinión también, pero con todo respeto, como se los digo, esto es un tema muy muy delicado. O sea, discutir la sexualidad de un personaje querido en los videojuegos junto con tu propia sexualidad por gustarte es jodido, lo entiendo. Y por el otro lado tenemos, ¿verdad? Como vieron, la coronita te transforma en una especie de Peach. Lo vimos en Toadette, ahora lo vimos en Bucete, pero esa coronita nada más no se la puede poner Bowser, ¿verdad? Cuando nacieron otros personajes de Mario, pero con esta coronita. Como por ejemplo, el segundo más popular después de Bucete, Bucete. O también está Gumsete. Y así podemos seguir, y hay más y más y más y más y más personajes con esta coronita de mierda de... Pero entonces, ¿qué quiero llegar con este video y por qué lo hice? Porque este meme es tan grande, huevón, y es tan impresionante que hizo que las acciones de Nintendo subieran mucho más de lo que subió cuando hicieron el Nintendo Direct. O sea, que un puto meme le puede dar más estabilidad económica a una empresa que un buen plan a futuro. Vaya pa' la verga, si eso no te da miedo a mí, no, a... Yo no sé, esto está muy loco. ¿Por qué es popular? Ni puta idea. Hay muchas teorías. La mía es que el sexo vende y ya eso es todo. Decía así, es simple. Coño, somos internet, somos unos enfermos que nos hacemos la paja con muñequitas 2D. Y ya, huevón, y ya. Lo que pasa es que mucho tiempo hemos vivido con esa... ¿Sabes? Como se dice, no, eso está mal. Masturbarse con muñequitas 2D. Pero llegó Bucete y dijo como que, ¿sabes qué? No está tan mal, huevón. No está tan mal. No está tan mal, bro. Quiero que tú me digas en los comentarios aquí abajito qué tú opinas de todo este meme, de todo este mame. ¿Cómo te agarró? ¿Cómo lo sientes? ¿Te parece una puta molestia? ¿No te parece una puta molestia? Algunos que sí, otros que no. No sé. Me lo dices abajo en los comentarios y ya veré qué veo. Pero nada, eso es todo por ahora. Y como siempre, chicos, les te gustó. Suscríbete para más contenido. Un abrazo y nos vemos en la próxima. Adiós. No te olvides de rechazar el Discord que está abajo. Adiós.
Dios. Qué raro. En el reino champiñón hay puros toads. Y aún así su princesa es una humana. Es como que si la princesa Peach en realidad no fuese humana. Y es que es una toad que con la super corona se convierte en...